Hola chicos, chicas cripto, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo lo que vamos a hablar son de las NFTs, ¿vale? Las tokens no fungibles. En este canal, aunque llevemos solo poco, llevamos solo un mes en este canal, pero dentro de los vídeos que hemos hecho nunca hemos hablado de del mercado de las NFTs, ¿vale? Así que en este vídeo vamos a hablar sobre este mercado porque está muy en auge. De hecho, hay muchísimas personas que ni siquiera conocen lo que es Bitcoin, que es la criptomoneda principal del mercado cripto, y aún así está metida en NFTs. Así que si no os queréis perder toda esta información, quedaros para ver más contenido. Bueno, pues empecemos. Bueno, a ver, primero empezamos con una primera introducción de lo que serían las NFTs, Non-Fungible Token, son tokens no fungibles, ¿vale? Vamos a hacer una breve descripción para la gente que no sabe lo que son las NFTs y qué es este mercado, ¿vale? Las NFTs, bueno, primero, ¿qué es fungible o no fungible? Algo fungible quiere decir que si intercambias uno a uno, te da igual qué tipo es, porque al final es lo mismo, ¿vale? Voy a dar un ejemplo porque seguramente no lo he explicado bien. Si yo cojo un Bitcoin, ¿vale? Y lo intercambio por otro Bitcoin, es exactamente lo mismo, porque representan lo mismo. Un Bitcoin es un Bitcoin, ¿vale? El tipo es igual, ¿vale? Lo que me importa es el valor, no el tipo, ¿vale? Al final es un Bitcoin. Obviamente un Bitcoin no es lo mismo que 0,5 Bitcoins, pero un Bitcoin es igual que un Bitcoin. Pues algo no fungible, uno a uno, no existe. O sea, no hay una igualdad uno a uno, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo quiero intercambiar, hacer un trueque de terrenos, no puedo intercambiar un terreno y otro de terreno, ¿vale? ¿Por qué? Porque el terreno tiene características, ¿vale? Y esas características no son fungibles, porque no son iguales, no son idénticas para poder intercambiar, ¿vale? Así que tienen diferente valor, ¿vale? Pues esos son las tokens no fungibles, ¿vale? Las tokens no fungibles en su mayoría son tokens que corren sobre la cadena de bloques de Ethereum. Ya veremos que también hay que corren en diferentes cadenas de bloques, pero en su mayoría en la cadena de bloques de Ethereum, ¿vale? Bueno, en un vídeo ya hemos comentado el estándar para crear contratos inteligentes, que es el ERC-20, ¿vale? Si no habéis visto este vídeo, os lo aconsejo, ¿vale? Bueno, yo después, si me acuerdo, lo voy a dejar aquí arriba, ¿vale? Para que le echéis un vistazo, que es muy importante. Y he explicado pues que hay diferentes tipos de ERC, que son estándares de Ethereum, ¿vale? Porque Ethereum permite crear contratos inteligentes, ¿vale? Y dentro de estos contratos inteligentes hay diferentes tipos de contratos inteligentes, ¿vale? Pues para crear una token no fungible no se utiliza el estándar ERC-20, sino que se utiliza el ERC-721, ¿vale? Este estándar, pues, estandariza, pues, básicamente es distinto del ERC-20. Y lo que estandariza es la creación de un contrato inteligente que pueda intercambiar dos tokens, ¿vale? Que tengan diferente valor, ¿vale? En su mayoría, las tokens no fungibles lo que hacen es representar cosas físicas, tanto del mundo real como del mundo virtual, ¿vale? Y tienen valor, ¿eh? No quiere decir que por ser del mundo virtual no tengan valor, no, tienen valor, ¿vale? Y las NFTs normalmente siempre representan valor, ¿vale? Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, yo, por ejemplo, tengo una parcela, ¿vale? Y la quiero tokenizar, ¿vale? La quiero convertir en un NFT, la quiero digitalizar, ¿vale? Yo, para poder digitalizar ese terreno, pues yo voy a crear una NFT, una token no fungible, por ejemplo, sobre Ethereum, ¿vale? Con un contrato inteligente y le voy a llamar, pues, token terreno, ¿vale? Y ese token terreno, pues, valdrá uno, ¿vale? Uno de esa moneda, que en valor en dólares, pues, tendrá o un valor, ¿vale? Pero de esa moneda, pues, valdrá uno. Y esa moneda me representa mi parcela. ¿Vale? Mi terreno, esa moneda representa mi terreno, por lo que yo ya he digitalizado mi terreno, ¿vale? Por ejemplo, si yo normalmente no son para poder, ya sabes que el tema criptomonedas pues se intenta democratizar lo máximo posible.
Pues en vez de estar tokenizando un terreno, lo que se hace es dividir el terreno en diferentes tokens, ¿vale? Para que cualquiera pueda acceder a comprar parte de ese terreno. Porque un terreno, pues quizás para algunos, pues es imposible alcanzar por el precio. Y pues lo que se hace es tokenizar, lo que quiere decir que varios tokens representan ese terreno, ¿vale? Y los propietarios de ese terreno al final serán la suma de todos los que hayan comprado esa token, ¿vale? Bueno, pues ahora por ahora sí que es verdad que el tema de bienes raíces, pues se está intentando entrar y tokenizar que si edificios, que si casas, que si terrenos, parcelas, no sé qué, ¿vale? Se intenta tokenizar, pero ahora lo que es más está en auge, ¿vale? Son los terrenos virtuales, ¿vale? Los coleccionables, por ejemplo, las tarjetas de Pokémon, también, que, bueno, si no habéis visto, Logan Paul, que es un youtuber bastante famoso de Estados Unidos, compró una colección de tarjetas de Pokémon por 150 millones, si no recuerdo mal, algo así. Así que, bueno, pues tienen bastante valor. Luego, también lo que más está muy en auge son los cuadros de arte, ¿vale? Tokenizar cuadros de arte. ¿Por qué? ¿Por qué está en auge tokenizar cuadros de arte? Porque anteriormente, cuando un artista vendía un cuadro, ¿vale? Le ponía un precio X, ¿vale? Y bueno, y esperaba pues quién le daba ese precio. Y a veces hasta ni le da el precio, sino que espera que le den pujas, ¿vale? Y se vaya a subastar y bueno, le den un precio, ¿vale? Y quizás uno le dé un precio, pues lo imaginemos, 2.000 dólares, ¿vale? El artista se queda con 2.000 dólares cuando es el propietario y el creador de ese arte, ¿vale? Se queda con 2.000 dólares. Y él ve y el comprador que le compró por 2.000 dólares ese cuadro, pues yo qué sé, imaginemos que 5 años más tarde se revaloriza ese cuadro y ahora vale 100.000 dólares, ¿vale? El beneficio se lo lleva el comprador, que se lo ha comprado por 2.000 dólares, y el artista se quedó con los 2.000 dólares. Bueno, pues con las NFTs esto no pasa. Bueno, repito, reitero, las criptomonedas vienen para democratizar las cosas, ¿vale? Y aquí pues vengo a explicaros qué beneficio tiene el artista con digitalizar sus cuadros, ¿vale? Porque como ya sabéis, él tiene que crear un contrato inteligente, ¿vale? Para poder representar su cuadro, ¿vale? Pues ese contrato inteligente lleva implícito que por cada venta de ese cuadro el artista se lleva un tanto por ciento. ¿Qué quiere decir? Que la primera venta que le ha vendido por 2.000 dólares, pues se lleva 2.000 dólares el artista. Pero en la siguiente venta que el comprador lo vendió por 100.000 dólares, ¿vale? Si el contrato inteligente le dice que el artista tiene que cobrar 20%, pues cuando el comprador lo venda por 100.000 dólares, automáticamente el contrato inteligente, cuando reciba el dinero, lo que va a hacer es llevar el 80% hacia el comprador y el 20% hacia el artista, automáticamente, ¿vale? Y así el artista, por cada reventa, va a poder ganar dinero, ¿vale? Así es como funcionan los tokens no fungibles, ¿vale? Al final es un contrato inteligente y el contrato inteligente, pues el artista o el creador de la token puede escribir lo que quiera, ¿vale? Puede decir que me llevo el 50%, el 30%, pues lo que quiera, ¿vale? Y así es como funcionan las tokens no fungibles, ¿vale? Bueno, pues ahora empecemos. Espero que os haya quedado bastante claro, ¿vale? El estándar es el ERC 721, ERC 721, es el estándar para crear contratos inteligentes de tokens no fungibles, ¿vale? Bueno, pues empecemos. Vamos a mostrar pues diferentes páginas que ofrecen servicios de NFT. Esta es la más grande. OpenSea es la más grande. De hecho, aquí puedes ver absolutamente todas las otras, ¿vale? Pero nosotros ya las iremos viendo una por una, ¿vale? Aquí, bueno, aquí arte, ¿vale? Arte, pues tenéis todas estas. Tenéis CryptoPunks, que es la primera de todas, en la primera en crear NFTs. Rarible, que es buenísima también. Esta es descentralizada, ¿vale? De Super Rare, que también es buena, también la veremos hoy. Art Blocks Curated, Change Faces, Crypto Unicorn, bueno, hay muchísimas, ¿vale? Luego, aquí el tema de. Esto es arte.
Aquí en tema de dominios, el tema de dominios, bueno, ya lo sabéis, arroba no sé qué punto com, arroba no sé qué punto es, punto is, punto no sé qué. Pues esto es la venta de dominios, ¿vale? Nombres descentralizados, Unstoppable Domains. Bueno, también esa es una página muy buena para comprar dominios. Esta también, Ethereum Name Services, que ahora lo vamos a ver, ¿vale? Y bueno, ahí esta es la más principal y estas dos son las principales, son las más grandes, ¿vale? Virtual Worlds, que eso es lo que hemos comentado hace nada, pues Senda Sandbox, lo que hace es vende terrenos, ¿vale? Vamos a verlo para que lo veáis. ¿Lo veis? Bueno, fijaros, este terreno está en un mundo virtual, existe, ¿vale? Y tiene valor real, ¿vale? Fijaros que este está en 1.9. A ver, déjame ver. Déjame ver este, ¿vale? Este está por $33, ¿vale? Sí, es que entre. Sí, bueno. Es que aquí en la terminación anglosajona aquí ponen coma cuando es 1.000. Y ponen punto cuando es una coma aquí en Europa. Bueno. A mí eso a veces pues me deja un poco tonto. Pero el tema aquí es que, bueno, aquí puedes comprar terrenos pues, en este mundo virtual de Sandbox, ¿vale? Sandbox es un mundo virtual. Es como Decentraland también, la gente que conozca Decentraland. Decentraland también es un mundo virtual, ¿vale? Y tiene valor. Y dirás, bueno, un terreno con valor, ¿qué me va a dar a mí? ¿Qué me ofrece? Bueno. Pues estos terrenos, tú normalmente pues puedes poner negocios, ¿vale? Puedes poner negocios y poner cosas en la venta, ¿vale? Como todo se puede digitalizar, ¿vale? Tú puedes abrir, por ejemplo, una tienda en la que vendas arte o la que presentes arte, ¿vale? Pues tú te creas una tienda, te compras un terreno, te montas la tienda, bueno, todo eso vale dinero, ¿vale? El dinero real, ya os digo, obviamente, todas estas tienen su propia token, ¿vale? Pero tú has comprado previamente la token con dinero fiat, o sea, euros, dólar o lo que quieras, ¿vale? Y tú pones, bueno, en este terreno te montas tu negocio, ¿vale? Y bueno, pues quedas con un artista que pinta cuadros. Una vez digitalizado, tú los metes en tu tienda y creas un evento digital, virtual, ¿vale? Creas un evento. Mucha gente se apunta, entra a ver los cuadros, ¿vale? Y el cuadro que le guste, pues clica y los compra. Todo desde su casa, desde un mundo virtual, ¿vale? Lo compra desde su casa y, bueno, ha comprado arte utilizando tu tienda, ¿vale? Pues entre tú y el artista habéis creado un contrato inteligente sobre cada cuadro de arte, ¿vale? Por lo que un porcentaje se va al artista, el otro porcentaje se va hacia el propietario de la tienda que está ofreciendo su local para poder crear el evento, ¿vale? Así se gana dinero, ¿vale? Es de esta manera. Al final, como todo se está digitalizando, esto es totalmente normal que compres un terreno virtual. Bueno, sigamos. Virtual Worlds, ¿vale? Decentraland, que es lo que acabo de comentaros ahora, ¿no? Que también tiene dominios por lo que se ve. Y aquí pues hay diferentes mundos virtuales de donde tú puedes comprar pues terrenos virtuales, ¿vale? Trading Cards, que bueno, eso es lo que os dije antes, que bueno, que son coleccionables al final, ¿vale? Estos también son coleccionables. CryptoPunks, eso es la principal. Non-Fungible Pepe. De Sports también ya lo veréis que la NBA también está en el mundo de las NFTs, ya lo veréis después, ¿vale? Aquí, así, mirad, NBA Top Shot Tribute también. Ya os digo, yo no tengo absolutamente ni idea de básquet, pero yo os lo enseño para la gente que sabe de básquet que pueda entrar, ¿vale? Aquí, pues tienes que, aquí en deportes, pues tienes que saber de esto, de deportes. Aquí tienes que saber de básquetbol. De coleccionables, pues tienes que saber de, yo qué sé, de tarjetas de Pokémon, tarjetas de no sé qué, tienes que conocerlas. Virtual Worlds, pues aquí, bueno, no tienes que saber mucho, simplemente compras un terreno y te creas tu negocio. Al final, aquí necesitas tanto. Dominios, pues necesitas
ser ingenioso y pensar en qué dominio en el futuro lo necesiten y me lo vayan a comprar, ¿vale? Por ejemplo, un dominio que era sex.crypto o algo así, se vendió, pues no me acuerdo si eran 30, 30 mil dólares o 30 mil, o sea, la verdad no me acuerdo, pero porque hace meses. Porque, claro, una empresa quiso comprar ese dominio, no lo tenían, solo lo tenía uno en venta y lo tenía a ese precio. Bueno, a lo mejor a él le costó pues $40, quién sabe. Pero como ya él ya tiene la posesión de ese nombre, obviamente no vas a encontrar todos los nombres, ¿vale? Porque hay muchos que tienen, que tienen pues derechos de autor. No vas a comprar, Amazon.eth o Amazon.crypto. No vas a comprar, pues sí que sé, Logan Paul punto no sé qué. No, pues porque esos son gente famosa, son empresas y tienen pues su propia privacidad, ¿vale? Luego, en arte, tienes que conocer el arte. O al menos yo, por ejemplo, yo estoy en arte, pero porque tengo un asesor y me asesora en todo el mundo del arte, ¿vale? Pero tampoco tengo ni idea. Entonces, en cuanto a básquet, no estoy metido, estoy metido en arte, ¿vale? Que luego ya os comentaré cuál fue pues mis adquisiciones. De hecho, una adquisición fue hace 3 días y ya os la comentaré, ¿vale? Y bueno, aquí ya os digo, aquí en OpenSea vas a encontrar absolutamente todo, pero vamos a verlo una por una, ¿vale? Aquí, Ethereum Name Services, ¿vale? My account, favorites, hostia, ¿cómo era? Aquí, vale, pues aquí tú le metes el nombre que tú quieras, ¿vale? Por ejemplo, este, alice.mywallet.eth, y te lo compras, ¿vale? Esto es para comprar dominios. Luego, Sandbox. No, esto es OpenSea. Rarible. También. Aquí vamos a ver el Marketplace. Community. Vamos a ver aquí. Aquí. Vale. Aquí también pues, puedes comprar arte en Rarible. Aquí lo puedes comprar directamente de tu cartera de Ethereum. Esto es totalmente descentralizado. Corre sobre Ethereum. Porque es bueno, ya os digo, no todos son descentralizados, la mayoría son, bueno, mayoría no, pero buena parte son centralizados, ¿vale? Pues aquí en Rarible puedes comprar de todo, de tarjetas, coleccionables, arte, pues aquí veis otro arte, puedes comprar lo que a ti te dé la gana, pero claro, es que tienes que conocer cada uno de estos mundos, ¿vale? Para poder darle valor o no. Ya os digo, aquí se gana muchísimo dinero, pero tienes que saber del tema. Bueno, es que vaya, como todo. ¿Vale? Luego, aquí tenéis lo de NBA, que se está cargando ya desde hace siglos. No sé qué le pasa a esta página. Está muy saturada. Ayer también. Bueno, vamos a pasar. Bueno, ya está, ya se ha cargado. Aquí lo tenéis. Aquí venden como paquetes. Fijaros, si pongo aquí packs. Aquí venden como paquetes, que ya os digo la verdad. Venden estos paquetes que la verdad no tengo absolutamente ni idea de cómo funciona. Aquí seguramente o tienes que elegir tu equipo favorito, que yo no tengo porque no tengo ni idea de básquet, o tienes que elegir cuál es el mejor equipo y en base a eso pues el valor va cambiando. Fijaros, el precio de este en comparación al precio de este. Entonces, aquí, ¿qué diferencia hay? ¿Esto qué es, un equipo de básquet bueno, no bueno? ¿Qué tipo de jugadores? ¿Qué me decanto por los jugadores buenos que hay? ¿Me decanto por el tipo de equipo? ¿Me decanto por el país? ¿Por qué me decanto? Entonces, tienes que saber del tema para poder entrar y comprar estos paquetes, que solamente luego más tarde los puedas vender a un precio más elevado. Al final, todo esto está tokenizado. Por si os interesa, pues aquí lo tenéis. NBATopShot.com, ¿vale? Super Raid, que es la que hemos comentado antes, también es una muy buena página. Fijaros, aquí también está vendiendo arte digital. Fijaros, este por ejemplo por 0.9 ETH, que son $1.434, 0.05 ETH. Bueno, aquí pues podemos encontrar de todo. De hecho, si yo voy aquí y le digo el más caro, Highest Price, veis aquí que hay cuadros pues demasiado caros. Fijaros esta locura, este se cree que está. Bueno, no, la verdad, yo por arte estoy asesorado. No tengo absolutamente ni idea. Yo sí que estoy en arte, pero estoy asesorado. Por lo que os buscáis un asesor como he hecho yo, o pues sabéis del tema, vaya, ¿vale? Pero ya os digo, aquí es pues del precio más bajo al precio más increíble que podáis encontrar. Estos Ethereums, 97.448 ETH, ¿vale?
Entonces, por ejemplo, entro en esta, ¿vale? Pues aquí me va a decir quién es el propietario y quién es el artista creador, ¿vale? La gente que lo ha visto, ¿vale? Y bueno, aquí pues hay toda la información, ¿vale? Por quién se ha creado, ¿vale? La compró este a este precio. Made an offer, bueno, puso una oferta de 0,05. Accepted an offer, este tío que es el artista aceptó esta oferta de este tío por $24, ¿vale? Él lo compró por $24. Mirad a qué precio lo está vendiendo. Fijaros que aquí os pone todo el historial. Ya me dirás tú, si en un cuadro real, pues como se hacía a la antigua usanza, ¿eh? Ya me dirás tú si él te dice a qué precio está, a qué precio se... Bueno, esto es totalmente transparente, puedes ver absolutamente todo, ¿vale? Esto es lo bueno de las criptomonedas, ¿vale? Bueno, total que lo compró por $24, ¿vale? Otro tío le puso una oferta de 3 ETH, ¿vale? Otro le puso una oferta de 10 ETH, ¿vale? Y este tío pues no aceptó. A pesar de haberlo comprado por 0,05, no aceptó ni 3 Ethereums ni 10 Ethereums. Y está esperando que le den 97.448 Ethereums. Pero el artista en este caso no se va a preocupar, aunque lo haya vendido por 0,05, no se va a preocupar. Bueno, no se va a preocupar, dependiendo del contrato inteligente que él haya creado sobre este arte, porque este arte tiene un contrato. A ver si en esta página, si no, lo vamos a ver en otra página, no os preocupéis. Pero no, aquí, por ejemplo, yo le puedo poner una oferta, ¿vale? Le digo, pues mira, yo te doy 12 ETH, ¿vale? Submit offer. Bueno, no me deja submitir porque creo. No, sí que la tengo iniciado. Vale, porque tengo un balance inferior. Bueno, es igual. Era simplemente para enseñaros, tampoco quiero comprarlo. Vale. El tema aquí es que, bueno, el cuadro tiene un contrato inteligente que es el que lo sujeta. Entonces, dependiendo del contrato inteligente que el artista haya creado, ¿vale? Vamos a verlo. Este es el contrato. No. Ah, mira, contrato. Este es el contrato Super Rare, Super Token, ¿vale? Este es el contrato del NFT. ¿Veis? Que es ERC-720, el tipo de contrato, ¿vale? Tokens transferred desde este a este, ¿vale? Bueno, el tema aquí es que el contrato que lo está respaldando es este de aquí. Es este de aquí, ¿vale? Este es el contrato. Y estas son todas las transacciones que se hicieron sobre este contrato, ¿vale? Estas todas las transacciones que se hicieron sobre este contrato, ¿vale? Y este contrato, bueno, pues es una token que tiene un valor y este contrato inteligente, vamos aquí, bueno, este contrato inteligente, pues dependiendo de cómo la que haya creado el artista, este tío, una vez haya vendido este cuadro, pues el artista se llevará también una parte, por lo que el artista no se tiene que estar preocupando que se lo ha vendido por 0,05 y el tío este puede sacarle 3 Ethereums o hasta 10 Ethereums y aún así pues no se lo vende, ¿vale? Así que bueno, ya veis que el mundo del arte, pues si sabes, aquí puedes ganar muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. Normalmente cuando un artista lo vende, es obvio, lo vende a un precio bajo. ¿Vale? Es que, o relativamente bajo, ¿vale? Porque al final el arte se revaloriza con el tiempo, se revaloriza por la cantidad de pujas que le dan, ¿vale? Al final esto se puja, si le da un tiempo a un precio mayor, pues mira, un valor más alto. Si tú lo vendes, el otro le dará un precio más alto. Y así es como se revaloriza el arte, ¿vale? Por lo que el artista normalmente empieza por un precio bastante bajo, ¿vale? Y luego, pues, por el contrato inteligente, él va teniendo pequeñas ganancias, ¿vale? Bueno, aquí hay muchísimo arte, bueno, y ya veis, el precio va cambiando muchísimo dependiendo de cada uno, ¿vale? Esto es Super Rare, ¿vale? Perdonad. Y luego, ¿qué más que os quería enseñar? Rarible también lo he enseñado. Envy Top Shot también lo he enseñado. Rarible ya está, también lo he enseñado. En Rarible tengo aquí un pequeño, a ver si los puedo enseñar, un pequeño arte digital. Vamos a conectar nuestra wallet, ¿vale? Que no está conectada, porque si no. Sorry, but something went wrong. Vale, try again.
No me deja. Vamos a ver qué le pasa a la cartera. La cartera está bien. Vale. Vamos a... Vale, pues ya está. Ya estamos dentro. Así que vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vale. Aquí, pues esto es un dominio que la verdad no me interesa venderlo. Esto es una página descentralizada que yo tengo, ¿vale? Ya algún día os la presentaré y tengo publicadas ciertas cosas por si la queréis también echar un vistazo, ¿vale? Y esto es un dominio que compré hace tiempo, ¿vale? Y no está en venta, obviamente. Este sí que lo tengo en venta, ¿vale? Esto es un cuadro de un artista mexicano, ¿vale? Que bueno, que se lo compré a un precio y ahora lo estoy vendiendo. Y por quien le interese, pues puede entrar aquí en Rarible, buscarlo por el nombre de Dalí y bueno, puedo comprarlo. Y creo que hay solamente 10 piezas, ¿vale? Solamente hay 10 piezas, ¿vale? Creo, si no recuerdo mal, esta era la tercera o algo así, ¿vale? Bueno, a ver, la más interesante de las páginas es esta de aquí. Que este es el cuadro, ya, bueno, ya. Esto lo dejamos para el final. Vamos por Marketplace. ¿Vale? Y aquí la verdad sí que hay artistas fuertes, fuertes, fuertes. De hecho, aquí hace 3 días yo compré. Estaba en venta un cuadro, ¿vale? Que lo compré y ahora pues su precio está aumentando de manera exagerada. Aquí es el nombre de las artistas, ¿vale? Aquí es el nombre de todos los artistas, ¿vale? Yo le compré a este de aquí, Trevor Jones, ¿vale? Y aquí te dice pues todo lo que él ha publicado, ¿vale? Aquí si nosotros vamos a este es lo mismo que este. De hecho, esta es la pieza que yo compré, ¿vale? Esta es una pieza única, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Esta pieza única te la entrega te la entrega físicamente, ¿vale? Es un canvas de las dimensiones, ahora os lo digo. A ver. Bueno, si no, luego entramos, ¿vale? La pieza es esta, ¿vale? La pieza es esta de aquí, ¿vale? Y esta pieza, pues se han vendido unas 4.000 y pico, ¿vale? Dejadme que hagamos una cosa, ¿vale? Que hagamos una cosa, ¿vale? De Bitcoin Angel, que es el nombre de esta pieza de arte, ¿vale? Eso está de aquí. Vale, Trevor Jones, From Palette to Canvas, a Trevor Jones, ¿vale? Esta venta duró 7 minutos, ¿vale? Escasamente duró 7 minutos. Se vendieron las 4.000 piezas de arte digitalizadas, ¿vale? Solo una se vendió en físico, ¿vale? Pero las que se vendieron en digital se vendieron por $776. Y ahí es cuando yo la compré, ¿vale? A ese precio. Ya os digo, la venta duró pues 7 minutos. Y aquí pues te dice... Toda la gente que ha comprado este cuadro dentro de los 7 minutos, pues ganará un NFT que tendrá solo uno, es decir, limitado, ¿vale? Of my Conor McGregor Artwork, ¿vale? Que representa a Conor McGregor, ¿vale? Quien compre dos, to win twice. Bueno, luego también, bueno, el canvas es lo que os estaba diciendo. No, este es el de Conor McGregor. Luego miramos el de... Luego te dice, everyone who has an open edition Bitcoin Angel in their wallet, todo el mundo que tenga este arte digital en su cartera cuando Bitcoin llega a los 77.777 dólares, will be entered into a draw to have a portrait drawn of them or a loved one by me, ¿vale? Así que no solo estáis comprando ese arte digital, sino que también pues tenéis ciertas recompensas. Una recompensa que es lo de Conor McGregor y luego cuando Bitcoin llega a los 77.777 dólares, ¿vale? Bueno, el coleccionable es este de aquí. Solo han habido 4.157
ediciones, cuadros digitales se han vendido, ¿vale? A ver, y luego, ¿qué más, qué más, qué más os quería enseñar? Vamos a darle un follow a este artista, ¿vale? De hecho, este artista, ¿vale? Es uno de los artistas que ha roto los récords en precios en arte, ¿vale? O sea, ha estado vendiendo arte a unos precios increíbles, ¿vale? Este es el cuadro, ¿vale? Ya os digo, ha vendido uno en físico y 4.157 en digitalizados, ¿vale? Los digitalizados en 777 dólares y el físico en 90.000 dólares, ¿vale? Que ahora creo que está a 180 o 188.000 dólares. La gente que lo compró, pues uno que lo compró por 90.000 dólares y ahora pues se ha revalorizado a 188.000 dólares, ¿vale? Este se vendió a 777, bueno, ahora ya está vendida, de hecho, ¿vale? Si vamos a View Listings in the Marketplace y aquí veréis pues todas las unidades que se vendieron y hay gente que lo está vendiendo, hay gente que no, ¿vale? Fijaros, la última compra fue de 950 dólares, ¿vale? La última oferta fue de 860, bueno, nosotros lo hemos comparado por 737. Y esto es pues hace 3 días, el 23 de febrero, se vendieron, ¿vale? Si aquí, pues fijaros, aquí uno lo vende por 7.000 dólares, otro por 4.000, este pues no lo vende, este por 977, aquí cada uno pone su precio, 7.000 dólares, 3.400. Aquí pues podemos ver diferentes precios, ¿vale? Fijaros, si nos vamos a Highest Price, vemos locuras también, ¿vale? ¿Vale? Pues aquí hay diferentes precios. Y aquí pues ya os digo, aquí la gente tanto puede comprarlo como no puede comprarlo, ¿vale? Ya os digo, esta es una pieza de arte muy bonita, que puede alcanzar un valor increíble. Ahora, ya os digo, la gente que no entiende de arte, que muchísima gente, es lo que les digo, hay gente que no sabe ni lo que es Bitcoin, ni nada de eso, y está en NFTs, por eso estoy haciendo este vídeo. Hay gente que no tiene ni idea de arte y lo está comprando. Y son esta gente que lo está vendiendo a 949, a 950, no sé qué. Porque lo han comprado por 777 y ya quieren ganar 200 dólares. Pero la gente que entiende, normalmente, pues lo está vendiendo a un precio enorme. Porque estos artes, y más de este artista, que es bastante bueno, la verdad, este artista. De hecho, si nos vamos nosotros a su histórico, a Trevor Jones, vamos a ver este de Picasso's Bronze. Lo ha vendido a unos precios increíbles, ¿vale? No, 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 no es este. Picasso Balls, este. Fijaros, fijaros a qué precios están vendiendo. Increíbles. Ha creado pues una de bronce, otra de plata, el otro de oro, ¿vale? Y esto es una edición, ¿vale? Suya. Y fijaros a qué precios están vendiendo. Si yo voy a la más baja, la más baja, la más baja, fijaros. Unos precios increíbles, ¿vale? Gente, si yo, bueno, si quito, pues hay muchas ediciones, obviamente, pero la mayoría no están en venta. Y las que están en venta, pues son escasas. Fijaros el precio que aumenta. Y eso que se vendió, si no recuerdo mal, déjame ver a cuánto se vendió esto, por ejemplo, de Silver. Vamos a ver. La primera venta fue, mira, en el listing, 750 dólares lo vendió. Fijaros, last sold, la última compra. La última venta, perdonad, 35.500 dólares. Highest bid, 15.000 dólares. La puja más alta, 15.000 dólares. ¿Vale? Así que bueno, este arte, pues, de Trevor Jones, la verdad que aumenta demasiado de valor. Por eso yo compré esta pieza de arte, la verdad, aparte que me encanta, ya sabes que soy un fanático de Bitcoin. Y bueno, tener esta pieza de Bitcoin Angel, pues es bonita. Pues esta también, ahora 777, el precio original. Pues ahora, pues son los especuladores que no tienen ni idea de arte, están vendiendo y por eso este precio. Pero una vez esta gente venda, que los están vendiendo bastante rápido, os digo, por si queréis entrar, yo de vosotros entraría, ¿vale? Y compraría, pues porque aquí, fijaros, lowest price, mira, ya está, ya ha cambiado el precio. Fijaros. Ha cambiado el precio, ya no vemos el de 900. Ah, no, míralo.
Tengo aquí. Pues no sé por qué no me la ha ordenado bien. Si lo he dicho hasta de lowest price. Bueno, en fin, es igual. Aquí pues cada uno lo vende a un precio. Dependiendo del conocimiento que él tenga de arte, pues lo va a vender a un precio u otro. La gente que no tiene ni idea de arte lo compra por 777 y con 200 euros pues ya ellos ya tienen suficiente. Ya os digo, el mundo del arte es totalmente distinto. Es un mercado, ya os digo, bastante complejo, hay que entenderlo, etcétera, ¿vale? Yo pues aquí, ya veréis, your profile, aquí pues yo tengo mi compra. Aquí tengo mi edición también, ¿vale? Y ahora pues no la tengo en venta, la verdad, porque me interesa más adelante. Y nada, pues aquí no solo, pues aquí ya os digo, a mí me gusta esta página que es Nifty Gateway, niftygateway.com, es centralizada, ¿vale? Pero no os preocupéis porque cuando una vez tú hayas comprado el arte, tu arte lo puedes pasar a Rarible, que es descentralizada, o sea, no hace falta que lo vendas aquí, ¿eh? No estás obligado a venderlo aquí. Y aquí pues tienes todos los artistas y tú pues, dependiendo del conocimiento que tengas, pues eliges un artista y dices, bueno, este es bueno, rompe precios, suele tener artes buenísimos, no sé, la gente pues le sigue, le gustan sus artes, bueno, tú eliges dependiendo de eso, fijaros, este también lo está vendiendo y fijaros a cuánto se está vendiendo. Hay diferente arte. Ya os digo, a mí pues el que me gustó fue el de Trevor Jones, ¿vale? Que ya os digo, rompe precios este hombre. Y pues si os queréis entrar, pues yo os lo aconsejo muchísimo, porque ya os digo, hay ventas, ya habéis visto, de 900 y pico de dólares, que la verdad que es bastante buen precio. Y esto pues tiene muchísimo futuro, ¿vale? Las NFTs. Así que bueno, aquí os dejo, creo que ya me he pasado, están 35 minutos, me he pasado muchísimo. Quería enseñaros muchísimas cosas, ¿vale? Aparte, mira, quería presentaros esta página, que es chida, que es una fundación, la verdad que es una fundación bastante buena, confiable, ¿vale? Y además que permite hacer donaciones en criptomonedas, ¿vale? Y os la quería presentar, ya la presenté en mi Instagram, que bueno, si no me sigues, pues lo dejo el link aquí abajo en la descripción. Y bueno, pues aquí pues podéis pagar por Bitcoin y Ethereum o mira, para deshaceros de esta shitcoin, pues también Bitcoin Cash, porque al final esta fundación lo que va a hacer es convertirlo en dinero fiat para poder comprar. Y nada, os dejaré también el link de esta página aquí abajo en la descripción, ¿vale? Para ya, bueno, muchísima gente que solamente que está en criptomonedas habéis tenido ganancias enormes en criptomonedas y bueno, qué mejor que dar esta donación, ¿vale? En vez de ir a comprar pues tonterías que no sirven de nada, ¿vale? Y bueno, ¿qué más? Os quería comentar muchísimas cosas, pero creo que mejor lo voy a dejar en otro vídeo, ¿vale? Porque quería comentaros un proyecto de NFTs que es demasiado bueno, la verdad, me gusta muchísimo. Es como Rarible, pero en vez de estar en Ethereum, que ya sabéis que Ethereum el tema de comisiones es mierda. Pero este pues tiene pensado pasarse a la segunda capa de Ethereum, que es XDAI. Tiene diferentes capas Ethereum. Tiene Loop Ring, tiene XDAI, tiene Rocket Pool, bueno, que son pues capas que bueno, son comisiones más asequibles, ¿vale? Y por eso pues a mí me gustó ese proyecto. Que ya os digo, os lo comentaba, os lo quería comentar en este vídeo, pero se ha hecho muy largo, así que os lo comentaré en el próximo vídeo. ¿Vale? Y creo que no me dejó nada, ¿vale? Así que nada más, os dejo esta página aquí abajo en la descripción. Ya sabéis todas las páginas para entrar en el mundo de las NFTs. Ya sabéis cómo funcionan las NFTs. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un buen like. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, aquí abajo en los comentarios me lo hacéis saber. Compartirlo con vuestros amigos. Suscribiros en el canal, darle a la campanita para no perderos más contenido. Y nada más, nos vemos en el próximo.